Hola a todos, supervivientes, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio de The Last of Us parte 2. Somos justo dejamos el otro día, como sabéis, ayer dejamos el episodio que habíamos llegado a Seattle. Ellie y Dina pues finalmente han decidido seguir las pistas de, digamos, ese grupo que mató a Joel, como sabéis, en el pasado episodio. Y nada, pues estamos en Seattle en busca de ellos. Así que antes de comenzar, quería pediros perdón tanto por el audio de mi voz, tanto del episodio pasado como el del anterior. Y es que justo he estado ahora editando los vídeos 3 y 4 de la serie y he visto pues que la verdad es que el audio no es que sea muy bueno. Y es que, bueno, en el episodio 4, ya os lo dejaré seguramente en los comentarios para que lo leáis y lo sepáis. Pero nada, en el episodio de ayer, no sé por qué, el micrófono no fue el que estuvo grabando mi voz, sino el micrófono del ordenador. Y obviamente pues el micrófono del ordenador es un micrófono bastante malo, bastante cutrillo, y pues el audio se escucha mal por eso. Y en el episodio 3, la verdad es que, bueno, sí que estaba usando el micrófono bueno, el Blue Yeti, pero normalmente yo tengo puesto la ganancia bastante bajo, porque yo cuando hablo grito mucho, entonces pues tengo puesta la ganancia baja para que no os peten los oídos, básicamente. Y justo el episodio 3 lo grabé cuando mi hermana estaba en casa, así que pues en vez de gritar estuve hablando bastante bajito para que ella no me oyese, porque no quería ni molestarla, ni que me escuchase, porque la verdad me daba un poco de vergüenza yo estar gritando porque me aparecían zombies, estaba acojonada. Y pues eso, que ella me escuchase, ¿no? Así que, claro, como tenía la ganancia baja, pues en el episodio ese mi voz se escucha bastante bajita. Pero bueno, en principio ya no debería de haber problemas, o eso espero. Al final, el micrófono es bastante nuevecillo, es una de las primeras series que grabo con el micrófono, entonces tampoco sé usarlo muy bien, y pues vienen los fallos. Así que espero que este episodio se esté grabando todo bien. Y nada, como sabéis, estamos, repito, aquí en Seattle, que tenemos que buscar gasolina. Y he estado mirando porque os dije que tal vez para el próximo, para este episodio lo que haría sería buscar en una guía exactamente dónde teníamos que ir y así no perdíamos tiempo. Pero he estado leyendo y al parecer lo mejor es pasar por todas las ciudades, o sea, por todas las ciudades, por todos los edificios. Y es que cada vez que aparece, pasamos por un edificio, Ellie anota lo que hay en ese edificio. Así que es interesante. Pues nada, vamos a investigar. Y vamos a ver si encontramos la gasolinera, que se supone que es lo que estamos buscando. Porque la verdad tampoco tengo yo muy claro lo que estamos buscando. Vale. De hecho esto, no sé. Tenemos que también ir hacia... tenemos también que ir hacia el... Ahí está, esto que es. Esto es como... Era un banco tal vez o algo así que no había sido mirado, entonces que seguramente tendría muchos suministros. Eso también quiero mirarlo. Pero bueno, básicamente vamos a ir por Seattle investigando y a ver qué encontramos. Y si veo que, bueno, pues tardamos, mira, por aquí, ahí está. Y si veo que tardamos mucho, pues lo que haré será buscar una guía y... Y ya miramos dónde ir. Vale. ¿Esto estará abierto? Bueno, por probar, sigamos buscando. Vale, no, bloqueando, obviamente. Es que esto, se supone... Ahí está, estoy aquí. Y esto supone que era un sitio donde había muchos suministros. Lo que no sé es si habrá muchos zombies, lo más probable... Es que sí. ¿Qué ha pasado? Uy. ¿Lo has oído? Lo he oído. Infectados. Viene de los juzgados. Sabía yo. Al menos estamos listas. Sí, listas estamos. No sé qué ha pasado ahí con la cámara, ¿eh? Este mando... Uf, está empezando a... Está empezando a fallar, ¿eh? Y la verdad, no me hace mucha gracia. Sinceramente, porque si fuese otra serie, me da igual. Pero siendo de las sofás, sabéis que necesitamos que el mando sea un DualShock. Porque si no, no funciona lo de recargar las pilas de... Ahí está, perfecto. No funciona lo de recargar las pilas de... ¿Cómo se llama?
No, no quiero cambiar de arma. Vale, pues tengo que cambiar de arma porque si no me va a salir el tutorial. Pero yo quiero esta. Lo dicho, para recargar las pilas de la linterna necesitamos que sea un DualShock. Que de hecho en el de las sofás parte 1 me pasó que no estaba jugando con el DualShock y no sabía recargar las pilas. Ahí estamos. Mira, ahí ya va, yo voy con las dos manos y la Dina va ahí toda chula con una. Vale, es un chasqueador. Vale. Vale, pues vamos con... Me encanta, no sé si lo habéis dado cuenta, pero cada vez que aparece un chasqueador o a un infectado, me callo, en plan, por si me escuchas, ¿sabes? En plan de, me voy a callar, no vaya a ser que me escuches. Una gilipollez, como la copa de un pino. Pero me siento bien así. Ven aquí, guapo. Ven aquí. Ahí está. No food or drink. Pues entonces los chasqueadores aquí no nos pueden comer. Porque claro, está prohibido comer. Entonces, los chasqueadores no nos pueden comer en esta zona. ¿Vale? Mira, ahí está. El de aquí también es un... Ah, no, 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 no. Cuidado porque eso no es un chasqueador, ¿eh? Pero sí que me ha parecido ver un chasqueador por aquí. Me ha parecido ver antes un chasqueador. Joder, hay un montón, ¿eh? No, no, eso está infastado, ¿eh? Vale. Uf, 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 uf. Va a venir, ¿eh? Va a venir por aquí. Y ahí está. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Y ahí hay un chasqueador. Ahí está. Y aquí hay un chasqueador. Con mucho cuidado. Vale, creo que esto era lo de los juzgados que habíamos leído. Donde había muchos suministros. Pero no sé por qué me sonaba que era un banco. Pero estos son los juzgados. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Soy yo, cada vez aparece más tarde lo de la... Porque antes si me acercaba un poquito ya me salía lo de la guardia. O sea, lo de la baja silenciosa. Pero ahora me tengo que acercar un montón. Mira, trae para acá. Mira, no tengo ningún botiquín. Ahí está. De hecho puedo hacer otro. Voy a hacer un cóctel molotov por si acaso. No vaya a ser que luego lo necesite. Dina. Y... ahí está. Perfecto. Lo que quiero mirar es... No. Nunca te tengo por ahí alguna nota sin leer, parece ser. Claro, ah, el reloj de Joel. Pero que... Y el colgante de Lucierna. Quiero leer... ¿Veis? El banco. El banco es el que tenía mucho... muchos recursos, ¿no? No los juzgados. Pues... pues no sé dónde estoy, pero nada. Total. A ver. ¿Por aquí habrá algo? Mira, aquí tenemos esto. Que tenemos cosita. Ahí está, gasa, perfecto. Y... ya está. No veo ruido. Y además, Dina va ahí tan tranquila ella. Con su porte ahí, mira, está, ni se agacha ni nada. Así que supongo que es porque no hay nada. Eso, o la tía tiene unos ovarios que pa' qué. Ahí está. Una bomba de aturdimiento para aturdir a varios enemigos. Luego usa golpes para acabar con ellos. Vale, perfecto. Pues pa' la saca. Receta desbloqueada. Ah, o sea, no he conseguido, ¿no? Ah, sí, vale. Uno me han dado. Lo que pasa es que ahora puedo hacer más si quiero. Mira, ¿ves?
Y ahora recargo y ya está. Pero si no tuviese un DualShock, no podría hacer eso. Soldados de la Fedra. Mira esa pared. Los ejecutaron. Sí. Dios. Sí, porque hay heridas de bala en... Los acribillaron a balazos. En lo que iba a ser la pared. Las balas no escasearían aún. Quizá lo mereciesen. Benny. Puede ser. Vale, ya han dejado de hablar. Los lobos están ganando. La ciudad caerá en cualquier momento. Y a no ser que... Y a no ser que abandones, Fedra no puede garantizar tu seguridad. Hasta hace poco podía comprender por qué seguías a su lado, pero después de la masacre del jueves en el mercado, no sé cómo puedes seguir usando las palabras asesino mal informados. Sin sonrojarte. Esa gente solo iba a buscar comida para sus familias. Y encima, hoy han empezado a expulsar a la gente por sedición. Es una sentencia de muerte. Hazme caso, todavía estás a tiempo, yo responderé por ti. Reúnete conmigo el viernes a las 2 en Ruston Coffee. Ven solo, por favor, no faltes. Sé que da miedo, pero es la única forma. Tu amiga Sandra. Pues me da a mí que Sandra... Supongo que te lo merecías. Ahí está, me da a mí que Sandra... perdón, este no es Sandra, este es el Benny. Porque obviamente el Benny le ha dado la carta... O sea, Sandra le ha dado la carta al Benny. Supongo que igual la otra era Sandra. Vale, bloqueada, ¿verdad? Efectivamente, ¿cómo vamos a tener algo abierto a la primera, verdad? Esto está todo cerrado. Esto está todo cerrado. Ah, aquí. ¿Qué tenemos aquí? El aparcamiento. La gasolina. Vale, Seattle. A ver, espérate. Juzgados de Seattle. Bueno, vamos ahí abajo. Directorio del edificio, nivel 3, oficina de magistrado, oficina de libertad condicional, nivel 2, sala de general del distrito, oficina del juez Salazar, estudio de letrado. Y nivel 1, vestíbulo y oficina del alguacil. Sótano 1, aparcamiento de las instalaciones. Vale, supongo que estamos en el nivel 1. Y iremos al aparcamiento. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! Pues no. Hace falta tiempo para usar un botiquín, así que... Pues no, queridos amigos, no teníamos que tirarnos. Y tenemos que repetir ahora todo esto. Pues nada. Hombre, pues por lo menos podía haberme guardado al principio, digo yo, ¿no? Quiero decir que... Tengo que repetir todo esto, menos mal que no hay zombies y no hay nada. Vale, primero voy a buscar la nota, que no sé si... otra vez, ¿eh? Qué rápido se descarga esto. Vamos a coger la nota, que efectivamente es así que se me ha guardado. Pues vale. Esto está bloqueado. Vale. Ah, mira. No. No, no tengo botella. Ah, sí, tengo ladrillo. Toma. Vale, perfecto. Cojo una botellita y rompo el otro, ya que estoy. Un poco mal gasto de recursos, tal vez. Vale, ya que estamos, miramos esto. La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota. Bueno, vale, o sea que la gasolina está aquí. Ah, mío, o sea que he llegado aquí pensando que esto era... el banco para conseguir suministros. Y no, esto es donde teníamos que ir. Vale. Habrá por aquí tal vez. Mira, tenemos aquí, ¿qué es esto? Perret, los manuales de entrenamiento revelan nuevas mejoras. Guía de supervivencia para la mayoría silenciosa. Vale, y ahora podré mejorar tal vez el modo de escucha. Pulso. No quiero esto. Quiero esto, quiero. ¿Podré mejorar tal vez ahora el modo escucha? Vale, fabrica mejores armas cuerpo a cuerpo. Fabricación más rápida. Fabricación bombas de botiquines mejorados. No. Fabricar mejores
Mejoras cuerpo a cuerpo. Objetivos para atacar, cuchillo y armas cuerpo a cuerpo. Pues no es para mejorar el modo escucha, ¿eh? Es que no sé si esto mejora el modo escucha. Porque sí, vale, pone lo del modo escucha y tal, pero pone que te mueves más rápido en el modo escucha. ¿Sabéis? O sea, gano velocidad de movimiento, no gano alcance de modo escucha. Es que no lo sé. Es que yo quiero alcance de modo escucha, no quiero velocidad. O sea, porque me da igual moverme más rápido aquí, ¿sabes? Vale, perfecto. Gasa. ¡Oh! Este tiene un cuchillo. Para mí. Sí, sí, sí. Podría sernos muy útil. Otro que tiene pinta de que ha sido ejecutado, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice? Solo para uso oficial. Agencia Federal de Gestión de Catástrofes. Era comandante de la Fedra o algo. Perdían contra los lobos e intentaron escapar. No importa si se es un salvaje. Tengamos cuidado. Los lobos son con los que técnicamente nos estamos enfrentando, ¿no? Que son los que ha matado a Joel. Que yo habría dicho que son luciérnagas. Y puede de hecho que sean luciérnagas, no lo sé. Pero al parecer son un grupo militar llamado lobos. Memorándum para todo, para el mando central de Fedra. Asunto, cuarentena de Seattle en peligro. A la atención de Capitán Paul Douglas. A pesar de nuestros esfuerzos, la zona de cuarentena de Seattle caerá ante el grupo terrorista que se hace llamar Washington Libre y Fuerte. Efectivamente, los que han matado a Joel. Los hemos subestimado y hemos perdido a los puntos clave de la ciudad. Hemos ejecutado nuevos planes de contingencia y estamos ultimando la evaluación, perdón, del personal prioritario de la ZEC en un plazo de 24 horas. Tengo intención de quedarme hasta que se haya ido el último oficial. Que queda constancia de que hice todo cuanto pude por esta ciudad y por sus habitantes. Ahora quedan libres de nosotros y a la merced de los lobos. Ya veremos cómo alimentan y protegen a una comunidad de miles de personas. A ver cómo afrontan la disidencia de sus propias filas. A ver qué hacen con esos fanáticos religiosos. Inevitablemente aparecerá alguien detrás para hacerles responsable por todas sus faltas. Casi desearía estar allí para verlo. Teniente Carmelo Torres. Y parece ser que también fue ejecutado, aunque no veo por aquí herida esta bala. Vale. ¡Ay! Código, vale. Recordatorio, todos los objetos confiscados de los sospechosos deben guardarse en el almacén del despacho. Vale, espérate. El código me lo voy a sacar una foto. Ahí está, vale. Voy a sacarle una foto, que no sé si esto será de... No sé si esto será de la caja fuerte, porque pone almacén. Vale, a ver. Agitadores, lobos conocidos. Las siguientes personas son objetivos... Joder, están a todo el rato hablando. ¿Habéis acabado ya? Vale. Las siguientes personas son objetivos prioritarios en cualquier operación antiterrorista. Emma Patterson, contrabando, falsificación de cartillas de racionamiento, actos de sedición. Vale, está tachado, supongo que porque ya no es... peligroso. Vale, Jackson Patterson, contrabando, actos de servicio de sedición, actos de terrorismo. Marcus Wilson, contrabando, actos de terrorismo. Luis Sánchez, contrabando, actos de terrorismo. Isaac Dixon, asesinato de oficial de Fedra, actos de terrorismo, actos de sedición. Rodeado. Vale, o sea, rodeado, es decir, los que están tachados supongo que se han encontrado y rodeado supongo que es que lo tienen a punto de coger. Hugo González, distribución de propaganda anti-Fedra. Alison Cole, asesinato de oficial de Fedra, actos de sedición. Si los Patterson y Sánchez, Dixon ocupa el espacio que han dejado. Se convierte en nuestro objetivo prioritario, sargento. Vale. Pero no, por ejemplo, no sale el nombre de Abby. ¿Sabéis? Así que... no sé. A ver, está claro que los lobos, este grupo, porque ha dicho que es Washington Libre y Fuerte... O sí que son los mismos que ha matado a Joel. Pero no sale, por ejemplo, el nombre de Abby. Vale, a ver si funciona el número este. Es 86. No. 86.
6, 07, 07, 22. Efectivamente. Y tenemos... lo que tenemos por aquí. ¿Y eso que no puedo cogerlo? Vale. Uy, lo que tenemos por aquí. Vale. Vale, pista. Podría funcionar. Vale. ¿Y qué? ¿Podría funcionar? Me dice que es para allá. Sí, pero... Ah, tengo que saltar. Uf, no sé yo, ¿eh? Antes me he muerto. Vale. Ah, vale, ahí está. Vale, antes me he tirado sin más. Y no me tengo que tirar sin más. Tengo que bajar por la cuerda. Vale. Y... ¿Desde aquí qué? ¡Ah! Me he caído. Bueno, vale, me he caído, pero creo que tenía que caerme. Esta zona va a estar llena, ¿eh? Esta zona va a estar... ¡Maldición! Llenita, llenita. Vale. No, sí, no, nada. No, 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 no. No, 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 no. Hay un chascador, hay un chascador, hay un chascador, hay un chascador. Ay, no, no, me va a coger el chascador, me va a coger el chascador. ¡Corre! No, 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 me coge el chascador, que me coge el chascador. Me coge el chasqueador casi, ¿eh? Vale, no, espérate, necesito botiquín. Me va a coger, me va a coger, mátalo, mátalo, mátalo. Vale, ahí está, ahí está. Ahí está. Vale. Vale, no, hay por ahí más, ¿eh? Vale, es un chasqueador. Venga, quiero atacar. No, 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 no. Quería darle con él, quería darle con él, pero... Quería darle con esto, ahí está. Pues qué mal, qué mal esta zona. Dios. O sea, no qué mal porque... Creo que ya está. Esos de la Fedra ni siquiera salieron del garaje. O sea, lo que quiero decir es que qué mal lo he hecho yo, ¿sabéis? Porque, tío, he usado un botiquín y ahora necesito otro porque si no me matan. O sea, que lo he hecho, la verdad, bastante mal. Pero es que justo me han rodeado en una parte y ha sido como wow. Y luego he intentado matar al chasqueador pues con el machete que tenía y me ha atrapado porque lo he hecho mal. O sea, en vez de darle al machete, sin querer me he confundido y le he dado al R2. En vez de al cuadrado, que es el machete. Entonces, claro, me ha agarrado y pues me ha quitado un montón de vida. Pero bueno. Vale, claro, es que no he usado... Justo tengo, pero... He usado más cuerpo a cuerpo que armas. Vale. Pero aquí no sé si habrá más... Más suministros. Lo que tenemos que buscar es... La gasolina. Mírala, ahí está. Ahí está. Nuestra gasolina. Vamos. Por favor, que hay algo. Vacío. ¿En serio? Efectivamente. ¿Ese tanque gigante? Sí, está vacío. Bueno, quizá haya en la cúpula. Ay, mira. Justo. ¿Cómo salimos de aquí? Me acaba de salir el mensaje de que el de las sofás parte 2 está a puntito de... O sea, está preparado para instalarse. Dina. La última versión, supongo. Venga. Vale. Ahí está. Vale, suelta.
Muy bien hecho. Gracias. Vale. Ya podemos tachar los juzgados. A por la cúpula. A por la cúpula. Vale. Vale, nos tacha esa zona en plan de que ya hemos estado. Pues venga. No, esta zona es... Ya os digo, investigar en plan... Nosotros vamos con el caballito, que él iba ahí apuntando las cosas. No oír camiones en una cuarentena. Ni disparos, ni explosiones. Mi hermana siempre las evitaba. Pues sería por eso. Cada vez estaba más... Y tenemos que ir a la cúpula. A veces se despertaba gritando en plena noche. ¡Qué palo! Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. Nunca nos quedábamos en ningún sitio. Vale, o sea que yo en el pasado episodio... Está bien llamar. Dije que Dina... Ay, tengo algo en la pierna, sí. Vale. Dije que Dina había vivido toda su vida en... En la asentación de Tommy, pero parece ser por lo que está diciendo que no. Recuerdo cómo me atiborraba en mi primera semana. Me guardaba comida en los bolsillos por si las moscas. La cúpula está para allá. Te vi. Para nada. Te vi. Que sí. Y recuerdo que pensé, ¿quién es esa larguirucha que está robando toda la cecina? Tío, no robas. Oye, ese edificio tiene algo arriba que parece una cúpula. Vale. Sí, es para allá. No hace gracia, como dice. Ya está en el mapa. Ahí está. Al final, claro, Eli venía de un sitio donde no comían nada. O sea, quiero decir, con Joel y tal, pues comían lo que tenían y ya está. Y justo cuando llegaron a la asentación de Tommy, que había... A ver, no es que sobrase la comida o hubiese mucha comida, pero bueno, no se tenían que preocupar por la comida, ¿no? Y me hace mucha gracia que diga que los primeros días robaba todo... Todo lo que tenía y se lo guardaba en los bolsillos. Obviamente también por si acaso, ¿no? Porque al final, eso hace mi hámster. Mi hámster el primer día que... Bueno, los primeros días, semanas, que cuando lo adoptamos, cuando cogía el comedero, cogía toda la comida, se la metía en los morros, en las bolsas que tiene, y lo guardaba en su casita para que nadie se lo cogiese. Y luego ya cuando lleva un montón de tiempo con nosotros y ya se acostumbró a que su comida nadie se la quitaba, todas las noches tiene la comida en el comedero y tal, pues ya le da igual, o sea, coge lo que quiere coger y lo demás lo deja, o sea, no es como antes, ¿sabéis? Vamos allá. La Fedra se esperó con la seguridad. En Boston escaseaba la comida. Era desesperante. Vale, podemos ir por aquí. ¿Y por aquí qué tenemos? Vale, nada. A ti me pinta que es por el otro lado, ¿no? Pero lo típico. Es por el otro lado, pero si me dejas ir por aquí, por algo será. ¿Puedes pasar? Pues igual era por aquí y por el otro lado no era, ¿eh? Tío, odio que me pase eso. Vale, agáchate en la hierba alta para que los enemigos les sea más difícil localizarte. Vale, epa, no, ¿qué haces? Vale, o sea, por el otro lado, por las escaleras, no era. Y yo diciendo en plan de, como no va a ser por aquí, vamos a ir por aquí primero y luego vamos por las escaleras, pues no. Lo que voy diciendo es que odio cuando me pasa eso de que voy por un lado pensando que ese no es el sitio principal, ¿sabéis? Y luego resulta que es el sitio principal y no puedes volver para atrás. Vale. Así se hace. Sí, muy bien, ya vamos, lo estoy cogiendo, ya estoy calentando para matar infectados. Me vamos. Joder, qué pesados con sacarme infectados todo el rato. ¿Podéis mostrarme una vida feliz, eh? Fíjate. No sé, podríamos quedarnos en la asentación de Tommy. En plan, vida feliz y tal. Vale, a ver. No voy a poder hacer esto en sigilo, ¿eh? Esto en sigilo no lo voy a poder hacer. O sí.
A ver, lo suyo sería primero ir a por los corredores. Ahí tenemos ahí dos chasqueadores. Pero claro, si mato un chasqueador, los corredores me ven y vienen a por mí y alertan al otro chasqueador. Si meto a los dos corredores sin que ninguno de los dos se dé cuenta, luego a los chasqueadores me los cargo fácil. Entre muchas comillas. Vale, a ver. Vale, no, no, ven para acá, ven para acá. Efectivamente, ven, guapo, ven. Ven, ven, chiquitín, ven. Ven, ven. Ven, ven. No sé si ha llegado a hacer ruido, ¿eh? No sé si ha llegado a hacer ruido. Pero... Vale, este me va a ver, ¿eh? Vale. Vale, no, ha hecho ruido, pero no les ha... Porque ha gritado, ¿no? Este sí me ha visto, ¿eh? Pero no ha alertado a los chasqueadores, que parece ser que se supone que tienen un buen oído, pero están más sordos que... Es que mira ese chasqueador, tío, mira. Está mirando al árbol pensativamente, me encanta. Me encanta, mírale cómo pone la mano mirando al árbol pensativamente a la chasqueadora. Qué grande. Qué grande la chasqueadora. Ahí está. Vale, y ahora ya. Ahora ya que tenemos. No entiendo. Si aún todo limpio. Gente por aquí, habrían despejado este sitio, ¿verdad? Quizá no han llegado hasta aquí. Puede ser. Vamos a por la gasolina. Hombre, a ver, lo suyo sería que lo hubiesen limpiado, pero quiero decir, si no pasan por esta zona para nada, pues ¿para qué se van a molestar en limpiarla? O sea, si tú estás en el hotel, no sé qué habían dicho que se llamaba, si se quedan en ese hotel, pues... Y no llegan hasta aquí, ¿para qué hacerlo? Vale, voy a saltar. Ahí está. Y no, no tiene pinta de que haya nada, aunque siempre puede venir luego algo. Esto es una sinagoga. Anda, ¿y qué es eso? ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa. Ah, mira. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. ¿Para variar un poco? Cállate. Mira. Ah. Una sinagoga. La verdad, no, no conocía él. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. Vale, sí, ahora vas a hablar de tu hermana. Nah. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la Inquisición. Y al Holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras penas. Joder, mira tú. Y aquí sigues, en plan, en otro brote. Bueno, Joel también, supongo que Joel sería de los... Bueno, ahora ya no. Que en paz descanse, Joel, pobrecillo. Pero Joel sería de los, bueno, junto a Tommy, de los pocos que sobrevivieron al brote original. Porque todos estos, por ejemplo, Ellie, esta chica también, tiene pinta de que son personas que nacieron ya en lo que es el brote, ¿sabéis? Pero Joel no, Joel vivió el antes del brote, Tommy también. María, la mujer de Joel, tiene pinta de que también. Se supone que el brote estuvo en el de las sofás parte 1, llevaba 15 años. A ver, por aquí nada. Llevaba 15 años, ¿no? Y ahora que han pasado otros 4 años, pues significa que el brote lleva 18 años. No, 18 no, perdón. Llevaba 15, pues llevará unos 19. 19, 20, porque si Ellie tiene 19 años. Vale. A ver, ¿puedo sacarlo de aquí? Ahí está. ¡Ah, que se me cierra la puerta! Epa. Vale, no, no puedo. A ver, uff, uff, por Dios. ¿Vale? Vale. Vale, mira, así mismamente.
Ah, pero ahora ya no puedo bajar. ¿Ahora no puedo bajar? ¿Será posible? A ver, ¿eh? Ahí está. Madre mía, perfecto, vale. No. Ah, vale, ya sé. Ya sé. Necesito esto. Para allá necesito esto. Yo pensaba que tenía que sacarlo del camino, porque pensaba que estaba bloqueando el camino, pero no. Lo necesito para saltar por arriba. Ahí está. Perfecto. La gasolina. Y aquí había una puerta antes, ¿no? Era por si podía encenderla de este lado. O sea, podía abrirla de este lado. Muy bien. Que haya algo. Sí. Y efectivamente. Oye, esa boca es terreno sagrado. Es gasolina. Joder, sí. Ah, ya no es terreno sagrado, ¿eh? Vale. Vale, y... mira, esa es la puerta que estaba cerrada. No sé. Vale, ¿ahora cómo salgo? Ah, por aquí. Ahí está. Por aquí. Ah, mira, esta puerta era la que yo decía. Es que había una puerta que he intentado entrar y estaba cerrada. Esta era la puerta. Vale, pues toda esta zona... ¿Rezas? A veces. ¿Le he mirado ya o no? ¿En serio? ¿Cuándo? Esto está cerrado. Recé en la tumba de Joel. A veces... Rezo un poco para mí misma. Hombre, ayuda? Hay veces que hay que ser un poco egoístas. Muy bien. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que sé hacer. ¿Me deja hablar más? O es que creía que me había salido. Yo no soy creyente, la verdad. He hecho la comunión por mis abuelos, porque mis abuelos, por ejemplo, sí son muy creyentes. Mi abuela, sobre todo, es muy creyente, entonces hice la comunión pues por ella, más que nada. Pero yo personalmente no me considero creyente y la verdad nunca he rezado. A ver, lo típico, pues alguna vez sí que... De, ay, ojalá apruebe este examen, por favor, bla, 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 ¿sabes? La típica tontería de... Pero en general nunca. ¿Puedo subir por aquí? No. Y por aquí tampoco. Dina, baja. ¿Sabes cómo salir de aquí? Porque no... Todas estas puertas no me dejan... Están de decoración. No me deja abrirlas. Es que hemos llegado por... por aquí hemos llegado, ¿no? Creo. O por alguna de estas de arriba, pero ya... Ahora ya no sé salir. Por ahí creo que hemos entrado. No sé. Pero es que esto está cerrado. Dina, ayúdame. Ahora es cuando me vendría bien, ¿ves? Ese consejo de... Dale a... Si quieres una pista, dale a la... Al R3, creo que es. Pues ahora, la verdad es que... Pues me vendría bien, ¿eh? No te voy a decir que no. Solo me dan las pistas cuando no las necesito. Porque antes me ha dado la pista, pero ya sabía exactamente dónde teníamos que ir. Así que ha sido bastante inútil. Pero ahora es que sí que la necesito. No me la va a dar. Vale, por aquí tal vez. Por aquí no he venido, ¿eh? Amigo. Mira, ahora me la da. No nos vendría mal. Mira. Ahora me da que tengo que ir para abajo. ¿Dónde me marca? No, para ahí. ¿Esto? Ah, vale. Esto para subir. Vale. Esto para subir aquí. ¿Ves? Ahora sí que me viene bien el L3, no R3. Vale, venga.
Ahí está. Por aquí. Te sigo. Sí, sí, tú siempre me sigues, pero nunca me indicas el camino. A ver. Ay, no, me la he guardado sin querer. No, quería leerla. A ver. No me apuntes cosas en el... Lo que quiero es primero leer la nota. Aquí está. Soldado Miller, tenemos nueva información acerca de un escondite activo de los lobos en Spring con la Quinta. Reúne a los soldados disponibles del servicio y dirígete a escondidas cuanto antes. Ejecutad a cualquier sospechoso, asegurad la ubicación y esperad a que llegue. Sargento Ward. Mira qué letra más bonita tiene. Vale, vamos a hacer un botiquín por si acaso, porque no tengo ninguno. Y si necesito en cualquier momento, pues la verdad estaría bien. Todo esto para mí. Vale, tenemos que ir por ahí. Perfecto. Pues espérate, Dina, que miro toda esta zona y ya cuando quieras nos vamos, ¿Qué es esto? Oh, es la Torá. ¿La qué? Uy. Son unas escrituras como la Biblia judía. Habéis visto el bug, ¿no? No he sido soy yo. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, al menos no destrozaron todo. Habéis visto vosotros también el bug, ¿no? De que Eli ha hecho como que abría la puerta, no la ha abierto, ha venido Dina, han empezado a hablar y de repente la puerta se ha abierto automáticamente. Vale. No sé si solo lo he visto yo, que ha sido de la tele, que igual la tele se ha bloqueado, o vosotros también lo habéis visto. Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Vale. ¡Uy! Ah, lo controlo yo. Cuidado. Tranquila. Que aguanta. Vale. Mantén. R1, vale. No, espérate. R1. Ahí está. Por Dios. Vale, para saltar. Sí, pero primero espérate. Espérate que me balancee un poco más antes de saltar. Vale, ya está. Perfecto. No pasa nada. Venga, Dina. Mira la otra cómo salta. Vale. Esto está cerrado, ¿no? Ah, no. Ah, mira, esto no está cerrado. ¿Por qué no lo he investigado yo antes? A ver qué tenemos por aquí. Mira, fotos. 5774. ¿Esto es el futuro? No, Boba, es un calendario hebreo. En año nuevo, es un calendario hebreo. Me daba una encanta. Mojada en miel. Oh, ahora se me ha antojado. Me encanta. Oh, es que suena muy bien. Una fiesta judía es sinónimo de comida y de celebrar que el enemigo no nos ha aniquilado. No, de momento el enemigo no nos ha aniquilado. Exacto. Anda, mira. Nueva entrada. Veamos. A ver, ¿qué tenemos? Intrusos, dados por muerto. ¿Cuántos sois? Vale, eso es lo último que apuntamos. Cuando pienso en Joel, en él, no veo más que piel desgarrada, la mandíbula desencajada, vísceras. Es que le dieron, tío, una buena paliza. O sea, jo, tiene que ser duro que encima que muera tu padre o alguien al que quieres mucho, que encima hayas presenciado su muerte y presencias su cuerpo. Es que muchas veces casi es mejor... no haber visto el cuerpo de la persona que ha muerto, porque es que, jo, el no sé, o sea, el cómo tenía que estar el cuerpo de Joel, verlo tiene que ser impactante, y tiene que ser duro, la verdad, tiene que ser súper duro ver el cuerpo de Joel como estaba. No permitiré que ella me recuerde así, preferiría morir sola. Ahí está, supongo que dice Dina, ¿no? Si muere, no quiere que Dina la recuerde así. Murió sola, la acompañaba a su dios... Estuvo contigo al final, estaba Joel, estaba con Joel, hice que fuera por Joel por lo que estaba ahí. Hice que fuera por Joel por lo que estaba ahí. O era compañía, más de lo que yo estuve con él, más allá de la fe y en el dolor. Quiero ver fe a través del dolor. En esta última página
No lo he entendido, no lo he entendido mucho, ¿eh? No sé. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Teniente Torres. Hace 70 años mi abuelo y su familia huyeron de Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lograron escapar gracias a la amabilidad y a la valentía de una familia polaca. Hoy el círculo se cierra, ya que esta noche es mi familia la que hace las maletas. Y será gracias a vuestra amabilidad y a la protección de vuestros valerosos hombres que podremos abandonar esta ciudad. Gracias por ayudarme a conservar lo que hemos podido de la sinagoga, donde estamos actualmente. No es fácil abandonar el hogar, pero al final lo importante son las personas. La gente, gente viva. Cargas con un gran peso a tus espaldas. Espero que nuestras conversaciones nocturnas hayan servido de algo, si me permites. Si me permites, un último pensamiento por cada gesto que nos deja, nos aleja de un mundo mejor, suele haber otro que nos acerca. No pierdas la esperanza en el futuro, como se suele decir, basta una sola vela para disipar la oscuridad. Que Dios te bendiga, Rabino Sibar Sauders. Espero que llegaras a donde ibas. Vale, pues ya está. Ahora sí que hemos limpiado toda esta zonita. Podemos irnos a donde vayamos. Ahora se supone que tenemos que ir al generador. ¿Por qué no bajas? Ahí está. Ahora deberíamos de ir al generador. Ahí estamos. Con la gasolina. La puerta. Podríamos tardar en dar con Abby y sus amigos. Podríamos buscar suministros antes de continuar. Ahí está, esto ya lo tenemos. Y, fuck Fedra Gate. Tenemos que ir a... ¿A dónde? ¿Para arriba? ¿A esa puerta que nos acaba de marcar? Ah, mira, ya puedo ir por aquí. A ver qué era. ¿Qué era lo que me había perdido? Que la verdad es que cuando hemos pasado por ahí era como, joder. Quiero... Mira, sabía yo que me perdía cosas. Bueno, pues la verdad... La verdad, no me perdía mucho por lo que estoy viendo. Porque no había nada. Efectivamente, no me perdía absolutamente nada. Solo cosas vacías. Vale. ¡Ay, ven pequeñito! ¿Qué es esto? Ah, centro de racionamiento de Fedra. Vale. Vamos 47 minutitos. No sé cuánto tardaremos en llegar a... A la puerta. Es todo recto desde aquí. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Anda, mira. Una granjita. Bueno, menuda aventura. Aún no los hemos encontrado. Oye, vale. Pues sí que era por aquí. Acabamos de empezar. Ya, lo sé. Creí que ya los habríamos visto. No, mira, a ver, la ciudad de Seattle es enorme como para haber visto a Bill y... O sea, a Bill... No, a Abby, perdón. Y ya estás. Vale, y... Vale, esto es por aquí. Pues esta es la puerta que queríamos... abrir. Necesito, ahí está. Y ahora tenemos que buscar. Vamos a seguir esto de aquí hasta encontrar el generador. Generador, generador que está aquí. Y ahí está. Vamos allá. Muy vale, y ahora hay que buscar la contraseña. Pon el código. Vale. Voy a poner el código. Estos viejos generadores son bastante peculiares. Quizá necesites... Oh, perdona, decías. Efectivamente, lo ha conseguido encender. No, estos son los agitadores. Es decir, los lobos conocidos. Epa, no. A ver, ¿dónde le tengo yo ahora? ¿Dónde tengo yo ahora? ¿Nota de refugiado? Ah, control. Joder, la tengo atrás, ¿eh?
Vale, este es East 2. Este 2. 5-3-4-5. 5-3-4-5. 5-3-4-5. ¿Funcionó? Pues no hay comité de bienvenida. ¿O nos están esperando? Nos esperan en ese increíble hotelito. Hotel que visitaremos el próximo episodio, porque este llevamos unos 50 minutitos. Y pues no quiero hacer más largo, así que... Mira, cuartel de los lobos. Efectivamente, más claro no nos lo podían haber dejado. Así que, lo dicho, os vamos a dejar por aquí este nuevo episodio de The Last of Us parte 2. Espero que ahora ya sí que sí el audio se haya grabado bien. He estado controlándolo y la verdad creo que sí que se ha grabado bien. Además he estado, como estoy sola ahora, pues he gritado como siempre grito. Así que, no sé, espero que, ya os digo, que se haya grabado todo bien. Porque en otras series la verdad es que me molesta, pero no tanto. Pero en esta serie que la verdad es que, no sé, la tengo mucho cariño y es como muy importante, pues me fastidia un poco que cometer fails como en el del episodio pasado en el que el audio se escuche mal, pues básicamente porque no le di un botón, porque no conecté al micrófono, o sea, fue una tontería, pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio, que le deis a like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para que el canal crezca, y nos vemos mañana viendo al Hotel de los Lobos, enfrentándonos lo más probable a un montón de mercenarios, obviamente no contra Abby, ni contra los que mataron a Joel, porque esos serán jefes finales al final del juego, pero obviamente sí contra muchos mercenarios, que personalmente lo prefiero antes que los zombies, así que bien. Así que lo dicho, nos vemos mañana con más de The Last of Us parte 2. ¡Adiós!